¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Centro a la Olla. Parece como si hace tres semanas no hubiésemos visto todo acá. Estamos con Nacho, con Gustavo y con el señor, nuevamente con nosotros, Marcelo Ercó. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a saborear y a oler estas cosas tan ricas que cocinan ustedes siempre. Bueno, porque estamos terminando ya el año, terminamos el último programa del mes de noviembre. Pero lo que presenciando la previa de lo que va a venir en este verano y también los shows que vos estás teniendo, porque ya es una pyme el Coto. Y sí, lo que pasa es que desde que yo, aparte de humorista, me puse como productor en los últimos dos años, ya uno va abriendo varios frentes y claro, las producciones pueden ser de cosas mías con otras personas o de otras personas. Así que ya ahora tenemos los shows del Coto durante todo el año, la temporada, la obra de verano, la Casa del Humor y los humoristas amuchados. Bueno, contame un poquito, vamos a ir por partes. Vamos por partes. Primero, acabo de saber que acá hay que cocinar. Listo. Hay que cocinar, acá si no se cocina, no sirve. Exactamente. Porque el programa hoy vamos a hacer un pollo con arroz al disco. Daría así. Un arrocito con pollo súper, súper rico. ¿Algún chiste de pollo? De pollo, sí. Sí. No, me acuerdo que tengo un amigo que le decimos el pollo. ¿Ah, sí? Porque los padres se casaron y nació a los 21 días. Ah, mire vos. ¿Otro más? Otro más. Así lo voy a poner, ¿viste? Le dice, ¿viste? El tipo pone el pollo en el horno y se va. Y a la media hora escucha tic, 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 tic. Mira, así le golpeaban el horno. ¡Abre el pollo! Le dice, maestro, o prende el horno o me pone de nuevo la pluma, pero me estoy muriendo de frío. Claro, o sea, se me olvidó de prender. Está un poco crudo. No, acá estamos acostumbrados a ese pollo también crudo. Bueno, primero, ¿cortá la cebollita? Sí, vamos a cortar la cebolla. Estamos preparando ya ahí, pero hay que ir cortando la cebolla. Bueno, la policía afilado, todo tipo afilado, cuchillo, tijera, cortador, fiambre, comercio, hogar, industria. López y Planes, esquina Sargento Cabral, teléfono 455-5783. Ahí estamos cortando la cebollita. López y Planes, mira vos, desde la época del himno nacional argentino que existe Lauricela, mira vos. Claro, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson cortaban con afilados de Lauricela. Sí, sí, se ponían la escarapela de French y Beruti y todo. Exactamente. Entonces es la misma época de esto. ¿Está bien picado esto? Bueno, mira, ahí está. Contame, Marcelo. Sí. Coto, Marcelo, para la AFIP con DNI incluido y todo. ¿Córdoba por adopción? 31 años ya viviendo en Córdoba, pero yo soy santiagueño. Santiagueño, es vengo de la tierra del mate cocido, del tamal, del ¿El mate cocido, vení? Vos dijiste el mate cocido. Ahí está, mirá. Qué mejor hacer sacala, mate cocido. Qué grande. Ahí está. Dona Regui, primera yerba mate con palo compuesta, yerba aromática de nuestras sierras en 5 versiones. Tradicional, cedrón, menta, peperina y burrito. Búscanos en donaregui.com. .ar, el mate que toma el Coto, el mira, mate que toma Eli. Justamente estamos en conversación con la gente de Dona Regui para ver si nos auspician en la temporada, así que, porque yo, ¿sabes por qué los busqué ellos? Porque como dice, yerba con palo, y yo necesito que pongan unos palos para la temporada, entonces. Y en esta temporada que pongan varios, ¿no? Porque encima trajiste. Bueno, no, eso es llevar con paro, hay que tomarlo con pinza. O sea, yo tenía un... ¿Viene Guido o viene Tomasito? Sí, sí. O sea, bueno, la obra de temporada... No hay que ofrecer tantas cosas con paro, digo yo. La obra de la temporada se llama Very Happy Show, como vos lo dijiste. Encabezamos el elenco Guido Zuller y quien les habla, el Coto, y después se suman Tomasito Zuller, Mayra, la novia de la Copa América, Mayra Ibáñez, una chica cordobesa, una modelo que está triunfando en Chile. Y acá tengo el novio de desde el 2015, y desde el 2015, desde el 2015 que Mayra está triunfando en Chile y viene a hacer la temporada con nosotros. Y completa el elenco con muy Alejandro lindo, Abel. Muy lindo. Y alguien lindo tiene que haber en el elenco. Yo lo sigo ahora en Instagram. Ahora la siguen. Todos la siguen. Todas la sigo. Le pongo me gusta a todos. Se completa el elenco con Alejandro Abel, el estilista de los famosos. Y vamos a estar todos los lunes, desde el lunes 23 de diciembre en adelante, hasta fines de febrero, el último lunes de febrero, en la sala 1 del multiespacio de la Galería Coral. Very Happy Show, una obra, unos 90, 100 minutos, a pura risa, pura diversión. Es humorístico. No, no tenemos ni cantante, ni nada que distraiga. Todo es hacer reír. Bueno, y el próximo bloque vamos a tener un personaje aquí. Ah, porque se agrandó. Como lo voy a sumar a la temporada... Uno de los pocos personajes. Lo has invitado para que venga. Y dice, y llevame, bueno, le digo, está bien. Total, que pase vergüenza. ¿Por qué iba a ser? Bueno, viene Tomás. Sí, viene Tomás tomado. Pero va a traer un invitado también. Que y viene con un amigo. Espectáculo. No es espectáculo, sino es del grupo este que yo formé, de los humoristas amuchados.
uno de los integrantes de Amuchado va a venir, porque alguien sano tiene que venir para que maneje. Rufino. Javier Rufino lo trae en el auto a Tomás el vino blanco y vienen aquí a Rufino a contar chistes como la gente. Y el otro viene a dar vergüenza. Bueno, vamos a darle, vamos a tener que darle regalo a él. Y bueno, y da, te lo vos, pero te lo... ¿sabes qué? Capaz que te lo rechazas. Si no contienen alcohol, te lo rechazas. No contiene. Y bueno, regalarle agua oxigenada. Ah, si tiene vino, le vamos a dar el vinito. Y bueno, que le den el vino, qué sé yo. Y si lo rechaza, dáselo todo a Rufino y listo. También. Perfecto. Vamos al corte, ¿le parece bien, Seba? Sí, vamos al corte, Nacho. Vamos. Muy bien. ¿Cómo le fue, Nacho, en el corte? Bien. ¿Le ha cortado todo bien? Qué grande, Nacho. Y con los cuchillos de la Auricela vamos al corte. Sí, vamos al corte con la Auricela. Y regresamos en un ratito con a Marcelo Coto. Y ya viene Tomás. El vino blanco. Sí, señor. Y Gustavo Saavedra. Todos presentes aquí, en Centro Norte. Feria Paseo Corrientes, el nuevo shopping de la calle Corrientes. Ropa deportiva, niños, talles especiales, ropa hindú, calzados. Visita la feria más importante de la ciudad, Corrientes 250. La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno, vos podés. ¡Hola, chiquillo! Pronto llega la atracción. La música de siempre, muy pronto. Tony, el auténtico. Estas vacaciones, AGEC te lleva a Monte Hermoso, a Tanti, salidas en enero, febrero y marzo. Tus vacaciones en Dianfunes 266 o llama al 422-2318 AGEC. Gestión Pablo Chacón. W Gym Center, Centro Integral de Actividades Físicas, Musculación, Gimnasia adaptada, indoor bike, clases aeróbicas, nutrición. Único plan exclusivo de descenso de peso. Urquiza 170. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del mercado norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. Pastas frescas Los Granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas Los Granaderos, el placer en su mesa. Viterbo, fernet artesanal elaborado a base de 22 tipos de hierbas. Presenta también ahora Viter y aperitivo americano. Pedilo a info@viterbo.com.ar. Viterbo, el placer de compartir tus momentos. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. Sal de campo, sal entrefina realizada con las más finas hierbas y especias, pimienta negra, nuez moscada, tomillo, romero, ají molido, laurel, sal de campo light reducida en sodio, especial de campo sin sal, sal de campo, la sal del asado, la sal de tus comidas. Estudio Contable Dinia y Asociados, Avenida Chacabuco 147, quinto piso, oficina, teléfono 0351-422-7037. Gracias al Plan Conectividad Córdoba, ya tenemos 2.600 de nuestras 3.200 escuelas conectadas a internet. Y en el 2019, el 100% de los alumnos de todos los colegios de nuestra Córdoba tendrán internet libre y de calidad. Estamos conectando a Córdoba entre todos, porque en el siglo XXI, sin internet, no hay igualdad. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Segundo bloque de centro a la olla. Y usted recién estuvo Marcelo Cotto. Y ahora lo deja al señor Tomás Elvino Blanco. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? Aquí estamos. Javier Rufino, conductor designado, me trajo aquí. Sí. Porque las estrellas tenemos mucho oferta. Integrante de Humoristas Amuchados, Javier Rufino. Javier Rufino, ¿cómo les va? Sí, ¿cómo anda? Encantado de estar acá, integrante de los Humoristas Amuchados, cantante, humorista y stripper de geriátrico. ¿Canta, sí? ¿Cantante también? Sí, también, también. ¿También? Cualquier cosa menos agarro una pala. ¿Pero qué? Sí, eso también. Lo que haga falta. ¿Qué cosa canta? Tango, folclore, melódico, pop. Cuarteto. No, no, pero algo, Capela, ya me tenés que cantar algo ya. Uy, hacemos sentado frente al mar. La 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 la. Mil besos yo le di y ahí se derrite. Ah, sí. O sea, siempre un público, hay un top 90 buscando. Sí, hay 70-80. Un 70-80 está buscando, un 90 está bien. No, es una de las canciones, pero él te canta lo que quiera. La idea justamente es divertirnos. ¿Y vos te divertís? Yo me divierto, chupá. A él le gusta mucho lo que nombra el vino. Claro, ¿sí? Por ejemplo, las recetas favoritas mías son pollo a la cerveza, bondiola al vino blanco, el pavo al whisky, el que mejor me sale. Yo sé la mejor receta de pavo al whisky. Acá se me mucho pavo. El otro día. Lleno una olla con 2 litros de whisky, meto el pavo, lo sacudo así, saco el pavo, lo tiro a la basura y me tomo el whisky. Sí, el otro día estábamos en un bar con Tomás y le dice, mozo, ¿puedes decir una cerveza? Le dice el mozo, porque vos se nota que no me querés. Le dice, una cerveza. El tema de Zafa, ¿no? No sé qué. Hoy estoy. Reconozco que estoy rubio hoy. Estoy rubio, estoy entrando. Viste, traigo con delay. Pero estoy intentando traer, sí. Hoy estoy muy rubio. Estamos todos así hoy. Las mejores recetas son las que llevan alcohol, ¿no? Porque después se evapora el alcohol y le deja el sabor. Peras al Borgoña. Otra receta, loco. Y vos me decís. Humorito Mochados. Sí. Es un grupo que formó el Cota anda haciendo macanas, hace cosas. Otro contexto no le ocurre hacer cualquier cosa, ya, así, más o menos, según lo que dijo él, no yo. Es un grupo que formó el Cota con más de 20 humoristas de Córdoba para hacer distintos shows. De a 2, de a 3, de a 20, una vez fueron 17, fueron a Buenos Aires a invadir Buenos Aires. En diciembre del año pasado fueron 17 humoristas a muchos a invadir Buenos Aires. Y allá actúan en el Festival del Humor, ¿no? Festival del Humor, todos vamos a ser vecinos, yo también voy a hacer temporada en Carlos Paz, de martes a domingo. ¿A dónde, cómo, cuándo? En la sala 2 del Multiespacio, la Galería Coral. El Cotto con Tomás va a estar en la sala 1, yo estoy en la sala 2. Doble función diaria, ahí vamos a estar trabajando ahí con Kilómetros de Risa, se llama la obra. Kilómetros de Risa, sí. ¿Y quiénes son ellos y ellas? ¿Quién les habla? Sí. Encabezando ahí un transformista que traemos de Buenos Aires y 3 bailarinas de las Termas de Río Hondo, la zona fresquita de la Argentina. Qué olorcito que está saliendo, papá. ¿Lo podemos invitar un día? Qué olorcito, el olor de las especias. A ver, el olor de las especias de Adicón, por supuesto. Nosotros tenemos todo, le ponemos con Adicón y esto va a ser regalo para ustedes. Y la gente de Adicón que te da sabor, ¿está bien ahí, señor? Amplia variedad de legumbres, condimentos, frutas y secados, frutos secos, semillas, productos para celíacos y mucho, pero mucho más. Adicón, Rivadavia 596, teléfono 424-0961. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos, cantábamos el puente de Adicón, todos? Ah, no, ese era Aviñón. Ah, el puente, muy bien, no, pero puede ser en el puente de Adicón. ¿Gustavo o no más? Y puede ser en el puente de Sauvignon, el Cabana. También, esa te gustó más ahí. Todo rima. No, todo Gustavo rima. Está, pero también un punto caramelo. Lo importante caramelo. Es la rima. Le vamos a regalar acá este voucher especial para que vayan ahí. Conductor designado Rufino, un voucher, mira. El calchaquí, mira, que tiene la mejor comida salteña, empanada, humita, locro, picante de pollo, la mejor gastronomía en Alta Córdoba, Urquiza 2426, teléfono 472-7540. Ahí la semana pasada pasamos un programa bárbaro con Omar Porcel, ahí la gente de Calchaquí, Natalia, Gustavo. Nuevamente, gracias por cómo nos recibieron y todas las atenciones que tienen para con nosotros la gente del Calchaquí en Urquiza 2426. Y con el Calchaquí, antes tengo que agradecer la picada, que bueno, se viene una nueva picada para nosotros, ya está llegando. Ya llega. De la gente del Polaco, la picada de fiambre a distribuir el Polaco en la avenida Patria 1237 de Vitamina Sánchez. Distribuidora Polaco, vos traes la plata, yo te la saco.
¡Ah! Ese es el eslogan. Un maestro, un grande. Vos traes la plata, yo te la saco. Y con ellos y con ustedes, bueno, ya muchas gracias por haber venido. No, mucha esperamos suerte. La temporada a todos. Y que ya está hecho el aviso donde van a estar ustedes ahí. Sí, al fondo, ahí la Galería Coral, al fondo. A la derecha sala 2 está Rufino, a la izquierda sala 1 está el Coto, yo, Zule, los y en la oficina arriba entre los dos salas está el Coto. Y ahí está el que se acaba. Ah, que la junta. Yo con que me tire un vino me conformo. Ya le vamos a mandar un vino. Vamos al corte y ya regresamos con más Centro a la Olla. Pastas frescas Los Granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas Los Granaderos, el placer en su mesa. Estudio Contable Dinia y Asociados. Avenida Chacabuco 147, quinto piso, oficina. Teléfono 0351-422-7037. ¿Todavía no sabes qué vas a hacer en tus vacaciones de verano? Plan 1A, adelanté el verano 2020, congelé el precio, paga en cuotas, AGEC Turismo, consultá al 423-6418 o llegate a Dian Funes 266. AGEC Gestión, Pablo Chacón. Viterbo, fernet artesanal elaborado a base de 22 tipos de hierbas. Presenta también ahora bitter y aperitivo americano. Pedilo a info@viterbo.com.ar. Viterbo, el placer de compartir tus momentos. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno, vos podés. W Gym Center, Centro Integral de Actividades Físicas, Musculación, Gimnasia Adaptada, Indoor Bike, Clases Aeróbicas, Nutrición. Único plan exclusivo de descenso de peso, Urquiza 170. 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Bloque de Centro a la Olla, estamos disfrutando acá el momento. Centro a la Olla. Estamos disfrutando lo último, ya está, ya casi está. Ya está, ya está. Pedí comiendo. Lo que sí quería decir es una cosita. Sí. Antes de arrancar con lo que se viene, con tu nuevo proyecto. Sí, señor. Repetimos, junto a Tomasito y a Guido. Tomasito Zuller, Guido Zuller, El Coto, Mayra Ibaña, Alejandro Abel Estilista, Very Happy Show, desde el 23 de diciembre. 10 lunes seguidos hasta el último lunes de febrero en la sala 1 del multiespacio de la Galería Coral en Carlos Paz. En el programa van a poder regalar entradas ustedes en ediciones sucesivas. Ah, sí, ah, bueno, perfecto, vamos a regalar entradas. Miren Centro a la Olla y pueden terminar
empiezan viendo el programa y terminan en el teatro. Pero por supuesto, vamos a dar el manejo todo el verano, como debe ser. Sí, señor. ¿Estamos haciendo el lanzamiento acá? Sí, señor. Acá hicimos el lanzamiento. Míralo allá, Tomás el vino blanco también está haciendo un lanzamiento. Mira, sí. Está lanzando. Bueno, para él, para Tomás el vino blanco. Ya te lo llevo, para. Te vamos a regalar. Ya. Este séptimo Malbec es un gran vino, acá con el estuchito. Almacén de bebidas y bodega séptima te ofrece la línea de vino más vendida en la Argentina. Séptima Malbec Cabernet y Syrah, almacén de bebidas, en Fragueiro 1810, teléfono 472-1724. Ahí está el almacén de bebidas, el vinito, ya va. Para que tome tranquila usted. Y tomás el vino blanco. Esto viene con postre, ¿no? Los postres Campbell son muy fáciles de preparar. Mousse de frutilla y chocolate, crema chantilly, merengue, acompañado con salsas muy ricas en Hammer. Charca 1932, teléfono 453-2331, en la web indual.com.ar. Ahí tenemos los productos. Esto es vamos a dejar aquí, Hammer. Sí, hay que ponerle una salsita. Frutos patagónicos. No, mira. Pero no ha pasado más de una oportunidad, ¿eh? No importa, todo va a parar al mismo. Mira, color calafate, mira. Frutos patagónicos, ahí está. Muy lindo. Ahí está, adornalo alto. A partir del 10 volvemos con todos estos productos. Sí, señor. Siempre vuelve todo el calafate, vuelve todo el asado. Y lo lindo de esto es que vos comes primero el arroz con la cuchara y después con la misma cuchara le pasas la lengüita y comes. ¿Y si pones las servilletas para limpiarlo? ¿Vos sabés que esto me hace acordar? Iban por una vereda, iban caminando un cuchillo y un tenedor. Ah, sí. Y por el frente iba una cuchara y el cuchillo le dice al tenedor, mirá, cuchara. Y no se daba vuelta y le dice, parece que no es cuchara. Una huevada, pero son. Se nota el hambre. No, pero yo. Se nota que no me querés. Este lo entendí. Bien, ahí vamos. Yo te gusto. Mira, ¿quieres entender chiste? Otro chiste para él. ¿Otro? No, ven, acércate, cerra el chiste y contame otro chiste. Otro chiste para él. Marcelo Milanesio. Dale. Bien. Otro más. No, pero contame un chiste. Yo quiero que le conté el chiste mirándolo en los ojos a él. Ya te hice una comida de pollo. Primer acto, un pollito rezando. Segundo acto, un pollito rezando. Tercer acto, un pollito rezando. ¿Cómo se llama la obra? A Dios le pido. Muy bien. Esa me porque tiene un humor muy especial. Me lo auspició Juanes. A Dios le pido. Un chistito más para él, puede ser. Pero vení, acércate, no te vayas. Quiero que te acerques, dale. Le dice el cliente al mozo, y dice, mozo, esta milanesa no la puedo despegar del plato. Y dice, claro, si usted pidió el menú fijo. Si quieren seguir riendo, tienen, mira, en la Casa del Humor, acaba de abrir la Casa del Humor, un espacio donde va a vivir el humor todo el año. Barrio General Paz, Jacinto Río, esquina 25 de mayo, así digamos, 25 de mayo, esquina Jacinto Río, en el sentido que vas. Sobre mano izquierda, la Casa del Humor, todos los fines de semana, no solamente shows, es un concepto amplio de humor. Hay shows, exposiciones, charlas, debate, talleres. Reproducción de videos históricos del humor de la revista Hortensia. Dentro de poco vamos a comprar la Puma y lo vamos a tener, la Pumita y Negrazón y Chaveta para que se saquen una foto. También vamos a hacer exposiciones. Pronto se viene muy la exposición de Jorge Lewy con el Pepe Angonoa. Un lugar donde vos mires, va a haber humor. Así que vos vas a ir la ahí. La Casa del Humor. Vos tenés que ir a participar, es muy bueno, tenerlo en cuenta, en serio. Bueno, es muy buen humorista. Sí, señor. Así, cocina con humor. Cocina y después nos hace reír. Claro, es buen cocinero y es mejor humorista. Y cantante, bueno, sabés que canta. Médico, sí. Canta todo lo de Manuel. Ah, mira vos. No, sí. Sí, canta todo. Contale un chiste más, pero mirándolo, yo quiero que lo mire en los ojos, porque él. Así yo disfruto, mira. ¿De qué quieres el chiste? Vos pedime y yo te digo de qué quieres. Sí. ¿De qué temática? No, jodés con el pollo. A ver, ahí te pide, mira, No. Vos sabés que mi barrio, si, un barrio de Córdoba, si se precia de ser un barrio cordobés, tiene que tener gorria, si no, no es barrio. Ah, sí, San Martín. San Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se sacaste su guía. Vos sabés que en mi barrio tenemos el más gorrio de Córdoba, es un vecino recornudo. Y vos sabés que, ¿cómo será de gorrio mi vecino que se tiene que disfrazar de vecino para acostarse con la esposa? Imagínate. Vale, este todo muy bien, ese sí. Ahora sí se merece el sal de campo. La sal de campo. Bueno, apellido usted, dígame, usted tiene. Un saludo al querido amigo Aldo, que yo creía que era de apellido Campo, porque como era la sal de campo, pero no, es Aldito. Que nos va a estar auspiciando en la temporada. Presente con Very Happy Show y con su nuevo. Esta yo ya la probé. La de 5 pimientas. Esta ya la probé. Está espectacular. Excelente. Bueno, y ahora vamos a probar
este pollito. Vamos a probar el pollito. Bueno, desde ya nos estamos despidiendo, Nacho. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Marcelo, por siempre estar con nosotros. Gracias a usted. Por aceptar acá. Tenemos para presentar todos tus proyectos, tus obras, porque la verdad es que, Marcelo, vos siempre estás pensando en algo, haciendo un montón siempre, de cosas. No hay que quedarse quieto. El que se quede quieto pierde. Bueno, y contá con nosotros para toda la temporada. Muchas gracias. Nosotros contamos con ustedes también, ¿eh? Gracias, señor Rufino. Nos sigamos todos. Javi Rufino, conductor designado de Tomás el Vino Blanco. ¿De qué barrio es Rufino ahora? Mafequín. Mafequín. Ahí también son de los... No, Mafequín es el único barrio que no tiene cornudo. ¿Ah, ese sí? Tiene re cornudo. Tiene. Ah, porque tengo toda mi familia y Mafequín. Claro, Bueno, yo te digo, nos vamos, Gustavo. Nos vamos hasta el próximo programa. Un placer. Gustavo. Vamos a probar placer, esto. Mira, señor. Le vamos a hacer el honor. Bueno, nos estamos despidiendo. Chao, hasta la semana que viene. Chao para toda la producción. La verdad, muy contento de ver un pedazo de alegría que tengo de verlo a ustedes, también Sebastián y a Eduardo Mirkin. Chao, nos vemos la semana que viene.